Bienvenidos a un episodio de Fallout 4. En el episodio anterior entramos en el Cambridge de Polymer Labs, que justamente es un laboratorio que de hecho entramos y conseguimos un supuesto trabajo, y a cuenta de eso nos han dejado atrapados. Joder, qué susto me has dado. Y tenemos. Joder, se me ha dado un susto terrible. Y a cuenta de esto, claro, como nos han hecho para limpiarnos de supuesta radiación o lo que fuese, pues nos da ahora a descontaminarnos eso. Quería decir, pues nos daba una cantidad de radiación considerable. Y claro, si nos quedamos ahí, nos iban a matar. Claro, y a cuenta de esto, descubrimos que teníamos que empezar a encontrar, a buscar, tenemos que buscar estos soportes, tres de estas, de soportes para matar, por ejemplo, una de estas es soporte para más matraces. Y justamente ya, tenemos que conseguir tres muestras. Y una de ellas era la que acabamos de conseguir. Y justamente ya en el episodio anterior conseguimos dos. Pues ya pusimos una y vamos ahora a poner otras dos. Muestra de no identificada 65. Y otra. Y solo hay cuatro. Y solo había tres. Tres huecos. Esto me resulta un tanto extraño, La verdad. Creo que se nos va a complicar más la cosa. Vale. Ahora nos pasa esto por hablar. Tenemos que hackear este ordenador. Vale, a ver, bien, ahora solo que nos queda un mísero intento. A ver si conseguimos ahora restablecer los intentos y eliminar algo de basura también. De hecho, ya hemos eliminado algo de basura. A ver si conseguimos restablecer los intentos. Creo que de momento más me interesa, la verdad, intentar conseguir. Sinceramente. A ver si conseguimos restablecer los malditos intentos. Bien, joder, pues solo estamos consiguiendo eliminar basura. La verdad. Bien, y hemos conseguido restablecer los intentos. Ahora básicamente va a ser todo eliminar basura. Ahora, ¿qué dirás que nos queden? Que va a ser básicamente eliminar basura. Es que nos queda alguna de estas. No sé cómo se llama, la verdad. Pues ya no nos queda más. Ahora intentar hackear el ordenador con los intentos que nos quedan. Bien, bloqueado. A esperar 10 segundos. Que no sé para qué sirve este ordenador exactamente, la verdad. Bueno, mejor dicho, no sé para qué servirá el hackeo de este ordenador. Digo yo que para algo tendrá que servir, ¿no? Digo yo. Estoy dentro. Muy bien. Control el puerta de seguridad. Abrir puerta. Vale, ocupada. Pero no sé qué puerta será. Bien. Pero no sé qué puerta será exactamente. La verdad, esto aquí. Bueno, con razón que no se han dado antes un traje de antirradiación. Se van aquí y se marcha. Sí, con toda la razón del mundo. Vamos a ponernos el traje mejor. Es ya.
Le matamos. Bueno, trato de protector. Resistencia al daño, más mil. Vamos a equiparnos la escopeta. Un momento. Y así. Uy, necesitamos comer algo. Ayuda. A ver qué podemos comer. Pastel Mirlock. Nada, de ¿cuánto pesa el pastel Mirlock, por cierto? Ah, muy poco, casi nada. Es 0,1 de peso. Es que muy poquito, casi nada de peso, la verdad. Huevo Mirlock, nada. Hongo cerebral, nada, nada. Flor, flor, filete sanguinario. Vivamente, ala. Bueno, prefiero la cabeza y utilizar el crítico. Hecho. Oye, tengo que utilizar un estimante porque me he estropeado el brazo. A ver. Pero la cabeza. No, el brazo no, la cabeza. Que no de más daño vamos a conseguir hacerle. O hacerla. Recordemos. No, quería guardar el arma solo. Que otro casco de obra. Pues entonces, con razón que nos haya puesto el juego ahí. El traje, este traje por tres todos. Como no soy armario. ¿Qué es esto? U238. Traje ante radiación. Agua. A lo mejor que era para poder coger esto. ¿Y por qué esta puerta ahí bloqueada? Y hemos conseguido desbloquearla. Atuendo. Traje de canela sucio. Vamos a equipárnosla. Bueno, es que no quería que se moviese esto en el último momento. Quería dejarlo en atuendos, pero bueno. Vamos a seguir. Por aquí, aún así, por aquí estamos, conseguimos un nivel de raíz un poquito majo, ¿eh? La verdad. Mira cuánto peso llevaremos ya, ¿eh? 308 de 330. En cuanto salga aquí, tengo pensado que nos volvamos a equipar nosotros con el traje de siempre. Por aparte, porque nos da más puntos de peso, o sea, para poder llevar más peso y eso. Que eso aún así es un punto a favor, la verdad, para poder llevar cuanto mayor, con bastantes cosas. Sinceramente. Vale, cogemos esto. Lo pillo por aquí. Joder, se tiene que sentar, ¿no? Pero no quiere que se sentase. A ver, cojamos esto. Que yo creo que no sabrá. Lo que yo quería coger era los teléfonos y el periódico este. El Boston, no sé qué. Principiante. Y hemos ya peso de más. Que he leído hoy el mensajito de que ponía que llevábamos. Entonces, además, es que vamos a tener que darle algo al Mondiga. Venga, la segunda. Control repetido de correo interno. Control de caja fuerte un poco tarde, ¿no? La verdad. Vale, Oye. vamos a darle cosas al Mondiga, que llevamos peso de más. Esta misma. Casco. Esta no le quiero darle nada aquí, por si acaso. La verdad, por los trajes. Que si voy a dar eso, va a ser chatarra. Sinceramente. ¿O sí? Vale. Luego, en cuanto salgamos de aquí, voy a viajar a Sanctuary Hills. Voy a desguazar todo esto, toda esta
Chatarra. La verdad. Pero hay una de estas ahí. ¿Cómo podemos entrar? Vale, por aquí. Vale, experto. Uy, mono, que podemos desbloquear, la verdad. Entrado. Control de puerta de seguridad, abrir puerta. Vale. Vale. Vale, una lucinta, que mejor que sea una lucinta. Fusible y... Espera. Contraseña de contención radiactiva. Vale. Así que pensé que iba a ser una lucinta o algo. Bien, y una de estas congeladoras. Menos. Joder, había aquí un estimulante que no, justamente no se había dado tiempo a coger. Joder, en serio. Y todo por la maldita mina. Que ha que explotó y ha hecho saltar al estimulante. A ver, cojamos todo esto. Y muestra no identificada 611. Sí, 611. Terminal, no sé qué. Contención de isótopos, sistema defensivo de extensiones, sala blanca, repetidor de correo interno, sala blanca. Nada. Pues yo diría que ya no podemos hacer nada más, ¿no? Por aquí. Ya hemos mirado, parece ser. Yo diría que sí, ¿no? Ahora no estoy seguro, pues yo diría que sí. Sinceramente, yo diría que sí que hemos venido aquí en esta habitación. O sala, o como preferáis llamar. O va a ser que no. Recorremos. Y juraría Atención. que habíamos mirado aquí, ¿eh? Sinceramente. No últimamente que hemos conseguido, pero juraría que habremos mirado. No sé, pues más. Vale, curación. Esto no, te hemos quitado cero, antiséptico y unidad de sangre. Ya, por una unidad de sangre. Yo sí consumo el estimulante. Drogas, nada. Paso pa granadas, mantenimiento, mina. Y munición ni ingestor, nada. Salir. Pero nada, vamos a mirar qué hay por aquí. Mejor que por aquí habrá otro. Bien. Joder, no quería. Iba a decir, mirar, sentarnos. Me imagino que por aquí habrá alguna otra muestra, digo yo, ¿no? No sé, lo digo por decir un poco. Sinceramente, ¿qué es esto? Tetera, vale. Rápido. Taza de té. Al menos se muestra no identificada 49, cosa 49. Podemos subir, todavía podemos subir. Oye, hay una planta. No pienso caer. Quiero seguir mirando por aquí arriba. Sinceramente. No sé cómo iremos de peso. A 280 de 330. Ya podemos llevar algo más. Vale, no hay nada más que podamos hacer. Que nos dejamos caer. Ah, mira, un estimulante. Terminado. Repetidor del correo interno. ¿Por qué pone que tenemos que mirar aquí? No sé para qué. Con tensión y soto, pues será eso. Los controles locales se encuentran en el laboratorio C5. Sistema de defensores de las instalaciones. Anulación de emergencia. Instalaciones comprometidas. Buscando anulación. Estado de cambio de la seguridad comprometida. Anulaciones de bloqueo desactivadas. Sistemas defensivos en modo letal.
Bueno, ya está, opcional. Encuentra otra forma de escapar del laboratorio. Bien. Y nos ataca lo que faltaba para el duro. La verdad, que nos atacase. Pues es que había otra torreta, ¿eh? Me habían parecido tres. Sinceramente. Pero más que ponernos con esto mejor. Vale, he vuelto a subir para mirar esto de aquí, para coger todo esto que tenga, que tuviese esta torreta. Verás allá. Vale. Demos la vuelta y... Es que no sé qué poner aquí, qué muestras. Es que realmente no sé qué muestras hay que poner. ¿Qué son los reactivos cargados? Nada. Comprobar parámetros fabricados actuales. Patrón exclusivos de malla. Exclusivos de malla nanotejidos 1141. Entrada de activo un. ¿Puede que poner eso? No lo sé. 1142. Vamos a intentar poner una de esas a ver si tenemos 1142. Nada, pues que no sé qué muestras hay que poner, porque como hemos conseguido varias, pues ahora tengo la duda de qué muestras hay que poner. Doctor Rodríguez, tenga parámetros no satisfechos. Reactivo de entrada actual, muestra desconocida, muestra no identificada, insoto para reactivo actual. Vale, así que 3-1-1, nada, y este tampoco, vale. Vamos a probar con otros. Vamos. No sé con cuál será. Muestra no identificada. Muestra no identificada, vale. No. Joder, que no quiero utilizar el ordenador. Muestra, sí. Vale. Esta no, no, no. 65. 49. Las últimas que son. Que, las últimas que quedan por vamos a hablar. Introducción de reacción izquierda. Muestra no. Seguimos igual. Entrada de reactivo izquierda. Reactivos cargados actualmente. Colbato y tungsteno. No sé. Entrada. Aplicar producto a forma dura metal. A iniciar patrón de dosis de radiación. No sé. Ese tiene que ir ahí, sí o sí. No, pues no sé qué. ¿Habrá que poner estas? Lo dudo mucho, pero bueno. No satisfecho. Reactivo de entrada actual, no sé qué. Reactivo de entrada actual con rato. Comprueba, que ponía, comprueba los parámetros de fabricación. Pues no sé lo que tenemos que... Eso tiene que ir ahí sí o sí. Igual aquí tiene que ir... Aquí mejor que tiene que ir igual con el vato este. Así, pues eso ya estaba, ¿no? No, oh, sirven igual. No, joder, tío, quería coger las muestras. Ahora estoy como quien dirá, estoy bloqueado, joder, otra vez. Porque no sé qué tengo que hacer.
No sé qué muestras tengo que poner exactamente. Vamos a esto. El robot. Vamos a equiparnos con el traje radioactivo. Molly. Llave director CFPL. Combustible para el sistema. Ah, bien, completado. Estoy completada. Secuestro, vale, ya estaba completada. Porque si no se sabe que tenemos que poner ahí. La verdad. A ver. Iniciar secuencia de descontaminación. Pues nada, pues nos marchamos. Tenemos una llave que no sé para dónde servirá. Ah, y antes de que se me olvide, vamos a equiparnos con los trajes aislados. ¿Por qué se nos ha quitado el casco? Ni idea. Pierna derecha del cuero. Así. Vale, pues así estamos bien. Cogemos esto. Esto también. Vamos a intentar aguantar un poquito más sin tener que utilizar un Razaway. A ver, que quiero coger esto y. Muy bien, y. Y esto también. A ver, bueno, pues a ver si conseguimos ahora salir. Está vacía esta botella, sí. Y esto está. Mira, una Quantum. Ah, no, dos. Dos Coca-Cola Quantum. Y una Coca-Cola normal. Botella vacía. ¿Qué esto es? Cochinillo con alubias. Bocaditos de iguana. Cojamos esto. Eso también, y. Ahora me parece que había aquí en el horno comida, oye. Sinceramente. Joder. Bien, a ver, cojamos esto. Y. Pepe, 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 pepe. Pepe. ¿Qué por aquí? Vale, pues sigamos avanzando, ¿no? Salgamos de aquí. Y ahora un poquito corte y. Para poder guardar las cosas y esto, todas estas chatarras. Y a decir tacharras, bien por mí. O sea que todas estas chatarras y luego volveremos a estar juntos. Pues parece que podemos subir todavía, que por donde no hemos explorado todavía, que primero vamos a terminar de explorar el sitio antes de marcharnos, ¿no? Así que, ah, ¿sabéis qué serie he visto hace relativamente poco? Que una serie que está en Netflix. Que, y de momento que solo tiene una temporada y que está bien, es un tanto que es un tanto peculiar la serie, la verdad. Se llama Sex Education, la verdad. No está nada, pero que no, esto no lo quiero utilizar, pero nada, pero que nada mal el arma. Uy, el arma la serie, la verdad, es recomendable, la verdad. No es, son de trata de unos chavales de una universidad de 16 años o más o menos, por ahí rondan los protagonistas de vamos a estar vamos a utilizar estimulante a un estimulante un razaway y a comer algo, por lo que los protagonistas de la serie tendrán 16, 17 años más o menos. Y trata sobre. Mejor que ya podréis saber de qué trata por el título de la serie. Sobre la educación sexual de los chavales de. No, bien, Quantum. Y he utilizado la Quantum que habéis conseguido antes. Bien, por mí, cuando no quería utilizarla.
Bueno, sobre relaciones sexuales de los chavales de 16, 17 años, 15 años. Y de una y de la y la madre por de la madre por protagonista principal es una de estas psicólogas que están especializadas, pero especializadas en la sexualidad. Bueno, sexualidad, sí. No si es chico, no sé, sino relaciones sexuales, o mejor dicho, relaciones sexuales. No está mal, la verdad, es recomendable para. Una serie recomendable, así, para pasar el rato y eso, viéndola, y bueno, y para verla, para perder el tiempo viendo la serie, no está tampoco mal. Bueno, de cierta manera se pierde. Bueno, se pierde el tiempo, que dice que no es recuperable, me refiero, claro. Porque en sí la serie no está nada mal. Es para verla y recomendarla. La verdad es que. Pero antes de entrar por ahí, vamos a mirar bien esta zona. Antes de entrar, así que os recomiendo que. Bien por mí. Pues así que os recomiendo que. Que veáis la serie, la verdad. Está en Netflix. La verdad. La próxima serie que tengo pensado ver. Bueno, tengo varias en la mente por ver. Una de ellas es Outlander, que hay cuatro temporadas. La de iZombie, que me quedé la segunda, que de hecho la vi a finales del año pasado, la segunda temporada. Acabo de un tiempo bastante majo de haber visto la primera. Y luego también estoy pensando en ver otra de, ¿cómo es? The Punisher, que también no tiene mala pinta la serie. Sinceramente, a mí no puede llevar más cosas bien. Y tengo también a una otra por ahí, cada uno me acordé del título, bueno, de los títulos. La verdad. Ah, este fin de semana, tú. No, no, hace un par de fines de semana así. Es que llevo como 2 semanas más o menos de episodios grabados, así que para cuando veáis este episodio será en, si hay igual casi mediados de febrero. Pues justamente estoy grabando el 29 de marzo, que es martes. Así que justamente este fin de semana pasado, de cuando estoy grabándolo yo, el 27 domingo, no, sí, entre el 26 sábado y 26 y 27 de domingo me he visto la octava temporada de Juego de Tronos. El sábado vi casi entera la serie de, bueno, casi entera la serie, mejor dicho, casi la temporada completa de The Walking Dead, y que he hecho Juego de Tronos. Y había hecho The Walking Dead. The Walking Dead. Bueno, yo de Walking Dead y fui a la mañana andando en bici. Hice casi 100 kilómetros por 900 metros. Prácticamente he hecho ha sido casi igual. Como poco más de la mitad de. Rondará sobre la mitad, un poquito más de la mitad de distancia que he hecho subiendo, ¿eh? He subido un puerto una inclinación considerable, ¿eh? Como de 14 grados de inclinación y de distancia como 7 kilómetros y medio o así. Pero luego también hasta llegar hasta el puerto y esto, bueno, hasta la costa del puerto, también he subido de cuesta. Así que prácticamente ha sido toda la ida subida. Y luego la vuelta ha sido prácticamente bajada. Es que sería más o menos mitad y mitad. Vale, has conseguido un volumen de revista quirúrgica de Massachusetts. Causas un 2% más de daño a las extremidades de forma permanente. Y lo que más me extraña es que bueno, también es normal. Que justamente ya la subida ya no podía, oye. Normal, porque justamente fui sin desayunar, que es lo que. Es lo peor que puedes llegar a hacer cuando vas en bici,
salir en bici sin haber lesionado, lo peor que puedes hacer, desde luego, lo peor. Vamos a tener una musculina y luego normal, porque luego te quedas sin energías, no puedes. Y no puede. Pues si hemos utilizado la musculina. Pues si vamos, como tenemos como 13 puntos de peso de mano, o así. Sombrero formal. Traje de canela sucio. Traje de procesador. Esto no lo quiero tirar. Es que es normal que me cansase tan rápido. Como así estoy, así como por así estoy acostumbrado a hacer 100 kilómetros y eso. También. Pero es que por si estoy acostumbrado a hacer tanta distancia, pues sí, designando antes. La verdad. Como así, joder. Es que haber salido sin ese una. Joder. Es que luego también bien por mí. Y además, ¿a quién se le ocurre hacer eso, esa barbarie? La verdad, salir sin desayuno. Madre. ¿Cuánto peso? ¿Cuánto llevamos? Vale, 31 minutos. Vale, vamos a tirar algo, lo que podamos. Huesos de la pierna derecha. Esto mismo. Llave combinada. A ver qué podemos tirar, tío. Vale, es binario. Hueso y cuero. No quiero ir. Sé que tiene 5 puntos de peso. Así que, bueno, mejor dicho, sé que pesa 5 puntos de peso. Oh, no está bien dicho aún así. Porque no quiero tirar por el cuero, porque nos da cuero y hueso. Eso no quiero tirarlo. Plato blanco. Plástico. El plástico tela. Joder, pero en serio, me pego una pachada al ver la octava temporada de Juego de Tronos. Que no hacía tal cosa desde la Tierra de Tiempo, la verdad. CDT, cerámica, cerámica. Cobre y vidrio, vidrio. Todo de ensayo. Vale, esto podemos tirar. Vaso de agua, vidrio. Vale, podemos tirar esto. Esto también. Y algo más, a ver. A ver qué más podemos tirar, tío. Tetera, esto no pienso tirar porque nos da, además de cerámica, nos da amianto. Con más razón para no tirarlo. Madera, esto tampoco no quiero tirarlo porque casi, estamos un poco de escasos de madera. También, cerámica. Un poco de vidrio, de momento andamos bien. Es que así cosas que solo nos den vidrio, podemos tirarlo. Allí podemos correr, así que aquí dejamos este episodio por hoy. Suscríbete, así que en el próximo episodio aparecemos en este sitio, pero grande, pero justamente a las afueras de este lugar. Así que suscribiros, a saber que compartís. Hasta la próxima.